Así que Jed es el propietario del Jedediah's Bar, el garito número uno de Pony. Puede que el único. Espero pillarlo sobrio. Esperaba que pudieras ayudarme. Busco a Rey Kenny. No me suena. La esperanza es algo triste. ¿Qué bebes? Págale. 100, en efectivo. De fianza. Ya. No me va el dinero en efectivo. Lo apunto en tu cuenta. Bueno. ¿Qué sabes de Raymond Kenny? No eres muy sociable, ¿eh? No quiero líos, T-Bone. Pasa de él. Tiene muy mala leche. No le gustan los artistas. Artista, anda ya. Más bien borracho gruñón. Bebe. Escucha, amiguito. Llamas tanto la atención como la faja de mi abuela en el tendedero. No hay problemas con las moscas. Tienen proteínas. Hay gente que odia beber sola. Yo no. Esta gente son vampiros de energía. Te dejarán seco. Adentro. ¿Lo oyes? ¿Ese zumbido? Cuando callas, porque estás como ausente. ¿Qué nombre me has dicho? Raymond Kerr. ¡Esta me la pagas, T-Bone! Sí, sí.
Le debes a ese tío $100. Hola, rey. He dicho que bajes la voz. ¡Baja! Las presentaciones son innecesarias. Escúchame, tío. Te lo advierto. Que estés aquí me pone en el puto punto de mira. Tengo información. ¿Qué especial eres? El problema es que no puedo descifrarla. Así que he venido a la fuente. ¡Joder! Entonces sí me has puesto en el punto de mira. Hemos tenido cuidado. ¿Hemos? Pues dame un motivo. Porque eso no nos convierte en mejores amigos. Quisieron asesinarme. Mi sobrina murió. Pero lo que haya en esos archivos me llevará hasta ellos. Voy a encontrarlo contigo o sin ti. Pero contigo sería más fácil. Hagamos un trato. ¿Crees que estoy en este infierno por el ambiente? Desde que esos cerdos me echaron, estoy intentando volver a colarme. Lo único que necesito es que alguien introduzca un programa espía en su red. Si fuera tan fácil, a estas alturas ya lo habrías hecho. Si solo fuera difícil, a estas alturas ya lo habría hecho. Me resulta imposible acercarme siquiera al perímetro sin que salten las alarmas. Tienen mi perfil biométrico. Tengo empastes en la boca que alertan directamente a su equipo de seguridad. Con eso te puedo ayudar. Pero después, te vienes conmigo a Chicago. No me digas. Sígueme. Bonito lugar. Tienes buen ojo para el arte. Eso de ahí es una trampa. Y si no la reconoces es que no estás lo suficientemente paranoico. Tengo bastantes. Y mira, si tú me has encontrado, solo es cuestión de tiempo que lo hagan otros. Así que manos a la obra. Ahora mismo tengo un tiempo limitado. Cuanto antes podamos aclarar esto. Creo que no entiendes tu propio dilema, amigo mío. Chicago funciona con software diseñado para encontrar gente. Sé cómo piensa el CTOS porque soy su papaíto. Y aún lleva mi foto en el bolsillo. A no ser que puedas limpiar mis datos biométricos del sistema, no te sirvo de nada en Chicago. En cuanto a mi arte, como tú dices, si me jodes las cosas, tengo que estar preparado. Mira, te enseñaré algo. ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Vaya, vaya! ¿Has notado el temblor? ¡Oh! ¡Me ha enderezado la columna! ¡Pruébalo! ¡A que está muy bien! ¿Qué? ¿Si te vuela el brazo? ¡Te hago uno nuevo! ¡Ja!
Tu confianza es alentadora. Ah, lo siento. ¿Estoy aquí para subirte la moral? Vamos, equipo, vamos. Creo que no comprendes.